bien. Moro bim bom. Que bien. Moro bim bom. El logo y. Moro bim bom. El logo y. Moro bim bom. Tú el logo. Moro bim bom. Tú el logo. Moro bim bom. Tú el logo. Moro mambo. Moro moro bim bom. Moro moro bim bom. Es pro. Moro bim bom. Moro bim bom. Tú exclam. Moro bim bom. Tú el logo. Moro mambo. Una mujer que hiciera esto sería como una misionera, sería haría algo heroico. Por eso son pocas las que pueden ser musas. No, dime una que no haya sido así. A ver, explícamelo, porque no conozco a ninguna en toda la historia de la humanidad. Pero la escuela de las musas es justamente la búsqueda. No sé yo en todo eso qué papel pueden hacer estas mujeres nuevas, ni qué van a predicar, la verdad. No sé qué predicarán, ¿eh? Porque todo esto va de prédica, ¿eh? ¿Qué haces tú en clase si no predicar? Ahora, yo, en cambio, yo reparto dudas, ¿entiendes o no? Tú sí, yo reparto de acuerdo, dudas, vale, no vale. Verdades. Yo sembro, yo estoy aquí para sembrar la duda. Bueno, yo... es casi insoslayable la pregunta. Me temo que voy a caer en esa tentación de preguntarte por el gran tema que te preguntan en todos lados, que es la realidad, las relaciones entre documental y ficción. Pero a mí me gustaría intentar, por lo menos para ayudarte a que no sea lo que te preguntan siempre, preguntarte también si en esas relaciones entre documental y ficción que marcan tu obra y tu carrera en general, ha habido una evolución desde que en los años 90 empezaste a jugar con esas fronteras. Es decir, en Guest, en la película, en el largometraje anterior, había un momento de una frase de Chantal Akerman en Venecia que decía algo así como: ya está bien de... Il n'y a pas de différence entre documentaire et la ficción. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Entonces, las palabras de Chantal Akerman que estaba evocando. Lo que te quería preguntar era eso. ¿Aún seguimos en ese debate? ¿Sigue siendo igual? ¿No ha evolucionado nada desde que en el año 90 tú presentaste Innisfree y ya empezaste a jugar con, eso, con esas fronteras permeables entre los dos géneros? Yo creo que sí, ha cambiado, ¿no? Si pensamos en el cine de género, en la comedia, en el cine negro, en el western, yo creo que nuestro imaginario de cinéfilos se traslada automáticamente a los años 40, 30, a la gran época del llamado cine dorado americano, ¿no? Al gran cine de los estudios. Creo que en documental, aun teniendo grandes maestros y escuelas del pasado, eso no es exactamente así. Es decir, que sentimos que en documental está todo por hacer todavía, que es un terreno por explorar, lleno de posibilidades, de formas nuevas de narrar, ¿no? Yo, tras hacer mi primera película de ficción, Los motivos de Berta, muy jovencito, en el año 83, sentí que en el cine tradicional, con actores, con diálogos, etc., había una dramaturgia que se me planteaba como un cul-de-sac, como un callejón sin salida. Entonces, en mi siguiente película, que es Innisfree, como has recordado, me acerqué al documental, y me acerqué al documental no con ninguna intención de sociológica o periodística o ninguna intención de intentar mejorar el mundo ni nada parecido, sino que lo que buscaba en el documental es precisamente otras formas de contar historias, ¿no? Bien, aclarado esto, yo quiero aclarar, por si hay alguna duda, que la película que acaban de ver ustedes es una ficción de arriba abajo. Es una ficción de arriba abajo. Pero es cierto que es una película de ficción que no hubiera podido hacer sin un cierto bagaje en el cine documental. Entonces, ¿cuál es la relación? Podríamos decir que es la siguiente. Mireia, entre otras muchas cosas, es alumna del profesor. El profesor
en su vida cotidiana es profesor y la esposa del profesor es esposa del profesor. A partir de ahí se acaba el paralelo, digamos, con lo real o con lo que podría ser documental, ¿no? Vale, pues retomamos entonces para que Mireia nos cuente un poquito. ¿En qué momento se introduce y cómo lo vives tú esa ficción? Es decir, ¿eres tú, es tu nombre, es tu realidad, esa pertenencia a esa clase? La gente que tiene sus nombres, tienen sus formas incluso de pensar, están ahí un poco respetadas. ¿Cuál es el procedimiento? Es lo que te quiero preguntar. Y si fue costoso, ¿de cómo se introduce la ficción? Bueno, primero, yo ya no era alumna del profesor hace años, pero mantengo una relación amistosa con él. ¿Y por qué estaba en la clase? Estaba en la clase porque él da realmente este seminario y vamos realmente. O sea, que no estabas en la clase para que yo te filmara. Él me invitó, viene Green, pero yo solía ir a esos seminarios. Era un señuelo. La ficción empieza cuando salimos de la clase. Todo lo que se hace fuera del aula ya es ficción. Entonces, me parece que la primera escena de ficción la rodé con Emmanuela en el jardín de la universidad y a partir de ahí pues entramos en esa rueda. Y la verdad que fue muy interesante, ¿no? Porque al principio estabas asustado porque veías el dispositivo, estaba él, y luego te ibas como metiendo. José Luis ha hablado en algún momento de vampirización, para explicar la relación entre director y sus personajes. Pero lo que me pregunto es, ¿esa vampirización es mutua? Es decir, yo creo que sí. ¿Ustedes también? Yo creo que sí, porque ¿sabes qué pasa? Que, bueno, la película no tiene guión, todos son improvisaciones y entonces él decidía lo que iba rodando a medida que nosotros le íbamos descubriendo la trama en nuestras conversaciones, ¿no? Entonces él se iba quedando también enganchado con eso, ¿no? Porque los diálogos eran una pequeña tela de araña donde tú decías, pues de aquí puedo sacar otra cosa, y le sedujimos nosotros más a él seguramente que él a nosotros. ¿Puede ser esto? ¿Sí? Muy bien. Otra sí, de las... Bueno. No, es curioso porque ahora que has recordado mis inicios, tal, yo recuerdo que cuando empecé a hacer películas era muy paranoico con los demás, con el equipo. Nunca he creído en el cine democrático yo. A mí solo me interesa el cine de los grandes tiranos, de los grandes autores. En cambio... Y cuando oí hablar de que el cine era un arte de equipo y el equipo, pues yo nunca me lo he creído. Es decir, el equipo es un mal inevitable porque no puedes hacer una película solo. Pero yo me protegía de los otros, tenía miedo de los otros. Los otros me contaminaban, me restaban pureza, ¿comprendes? Claro. Y a medida que me he ido haciendo mayor, he ido desarrollando el gusto por los otros. Hasta el punto de ya, pues de que no necesito imponer mis cosas, sino que sé encontrar mi mundo y mis cosas más personales. A partir de lo que me dan los otros, en el intercambio. Es decir, que es una paradoja porque esta película que acaban de ver, pues técnicamente es un soliloquio absoluto, es decir, es una película que he realizado en solitario, la fotografía, el montaje, la producción, dirección, tal, tenía la única asistencia, digamos, de Amanda, la sonidista, pero desde el otro punto de vista, pues es mi película más... pues donde más coral intercambio ha fluido, claro. ¿No? Donde cabe hablar realmente de una autoría compartida con las presencias que están enfrente de la cámara. Tiene que ver eso también un poco con esa liberación de premisas establecidas y la aventura esa del rodaje, lo del azar, es decir, la mayor importancia del azar o de los encuentros a lo largo del rodaje que se notan en tus últimas películas, yo creo que ahí sigue una evolución, ¿no? Y yo creo que es parte de ella que también te abras a la gente, claro. Para mí, película tras película, y con indiferencia de si sea documental o ficción, siempre he organizado el sistema de producción, el guión, el plan de trabajo, para que esté abierto al encuentro, al azar, a lo no calculado. Es decir, que si yo conozco ya todo lo que va a suceder
y lo tengo escrito de antemano en un guión de arriba abajo, pierdo el deseo de hacer una película. El deseo de hacer cine para mí va absolutamente ligado por el deseo de la revelación. Es decir, hay que hacer la película para descubrirla, ¿no? De ahí que una de las características, pues, de mis rodajes, de distinta manera, es no rodarlo todo de un único golpe, ¿no? Como se suelen hacer las películas, por 7 semanas de rodaje, 5 las que sea, sino plantear rodajes discontinuos, de pocos días, tener tiempo para ver qué es lo que se ha capturado, repensar la película a medida que se va capturando, ¿no? Otra de las cosas que a mí me gusta, viendo un poco hacia atrás tu cine, pero también en esta, es el tema del movimiento, ¿no? De la excusa para viajar, ¿no? Un poco como lo que se decía que hacía Houston, ¿no? Quiero ir a rodar a tal sitio, ¿no? Evitando esa comparación que quizás no sea muy buena, pero sí que me llama la atención lo viajero que es tu cine, y en ese sentido quería preguntarte por los dos insertos, los dos viajes insertos que en esta película tienen para mí un peso fundamental, ¿no? Que, estructural y también, no sé, simbólico, de caracterización de estas dos musas. Emanuela tenía un plano donde contaba con una fuerza extraordinaria, evocaba los sonidos de esos cantos que evocan la naturaleza, ¿no? Y lo contaba con mucha potencia. Digamos que a mí en cine creo que es mucho más importante la manera de decir que lo que se dice. Es la manera de decir lo que importa. Y ella, el modo de decirlo era muy, muy poderoso. Entonces, para poder mantener ese plano, que me gustaba mucho, pues tenía que ir allá y ver qué pasaba. Porque una película no se puede construir con cosas sin consecuencia, ¿no? A partir de simples capturas potentes. Debe tener un desarrollo, unas consecuencias. Entonces, había que ir allí y ver qué pasaba con esos pastores y con esos cantos, ¿no? Ese fue el primer viaje. Es un viaje que es como a la Arcadia, al paraíso, es la musa luminosa. Mireia se disgusta porque yo juego con los estereotipos de la musa buena y la musa mala, y la rubia mala y todo esto. Entonces, en la medida en que la primera parte está precedida por Manuela y se van a la Arcadia, vi que compositivamente se necesitaba una segunda parte que fuera el reverso de ese viaje. Si uno es a la Arcadia, pues el segundo es al infierno, ¿no? Uh-huh. El Averno con esas tierras sulfurosas era el antiguo acceso de los clásicos al infierno, y la segunda parte pues está presidida, como han podido ver, por la musa mala. Y entonces tiene también, pues responde a una necesidad compositiva, ¿no? Una película, ante todo, para mí es una composición. Interesante. Bueno, pues pregunta para la musa mala. A pesar de eso, de ser la musa mala, a mí me parece que tu personaje, bueno, cuando acabé de ver la película me pareció el más vivo, en el sentido de que también conjuga, pues, fragilidades, es quizás el menos, con menos certezas, ¿no? De los personajes. Fragilidades, contradicciones, esa dureza que te va saliendo a lo largo de la película, en la que te conviertes en, si no lo eres, te conviertes en actriz ahí brutalmente en esos últimos planos. Y quería saber si eso había surgido en algún momento, ese contraste entre esa fragilidad, esa complejidad frente a los otros personajes, que eran como más, un poco más monolíticos, de las otras chicas, ¿no? Y el profesor también, la mujer. ¿Eso es algo tuyo? ¿Es algo que dio la ficción? ¿Es algo que construyeron juntos? Pues es algo que construimos juntos. Seguramente que hay cosas de mí en ese comportamiento, ¿no? Desde luego no está hecho a propósito. Uh-huh. Él se fue guiando un poco por las cosas, primero, que se decían en la clase, y luego por los diálogos que iba filmando él y que eran improvisados. Es el único personaje que evoluciona, a pesar de todas las dudas que tiene, de lo mucho que se equivoca. Está de acuerdo. Yo creo que evoluciona, desde la clase
hasta que llega al final, pues cambia, ¿no? Al principio rechaza al profesor en el coche, no quiere saber nada, le dice que no. Después se convierte en la amante del profesor, en la enemiga de esta señora. Porque a mí la sensación que me da esta mujer es que tiene mucho miedo de que no la quieran. Entonces es como que se agarra casi a lo que sea, ¿no? Entonces en esa búsqueda de afecto se lo lleva todo por delante. Es una, en el sentido de una falsa frágil, ¿no? Porque... Sí, bueno, es frágil, pero en pos de esa fragilidad, el miedo a estar sola la lleva a hacer estas cosas. Muy bien, pues yo tengo una última pregunta y ya luego abrimos un poquito las cosas. Es también otro aspecto formal, que supongo que también alguien preguntará por él, pero a mí me interesaba mucho el tema de... Sé que lo has hecho en alguna otra película, lo de los reflejos en los cristales, ese tema de filmar desde fuera de los cristales la intimidad, pero desde luego en esta película yo creo que este recurso lo has exprimido mucho más que en otras ocasiones. Y me interesa saber si... Porque a mí me da la impresión de que más allá de esa eterna simbología entre lo interno y lo externo, lo de incluirnos nosotros, tiene una cantidad de significados esos planos que lo convierten en pura simbología. No sé si al final estás contento con ese resultado, si lo tenías calculado desde el principio. Sí. Lo he hecho yo, por tanto... ¿Estás contento? Sí. Sí, de pronto me da miedo hablar muchas cosas porque me gusta mucho que haya una apropiación de la película por parte de los espectadores, ¿no? Y que hagan... y que otorguen sus explicaciones, sus argumentos. En cualquier caso, yo nunca utilizo símbolos que puedan crear una distancia, es decir, han de tener las cosas una relación inmediata, o funciona o no funciona, o tiene fuerza este diálogo, esta escena o no. Es decir, que si pones algo que necesitas interrumpir la película para ir a consultar un diccionario de símbolos, pues no me interesa, eso no creo que forme parte de los dominios del cine. Yo opté por filmar del exterior pues por una razón en principio muy simple, y es que la película empieza como un documental observacional. Empieza en una clase no deja de ser un espacio público. Y en un momento dado, pues siento la necesidad moral de problematizar el discurso del profesor y pasar al ámbito de lo privado. Entonces, ¿cómo pasar del espacio público al privado sin que haya una ruptura de tono radical dentro de la película? Me pareció que no tenía derecho a entrar en el interior de una cocina o de un coche o de un café. Que para que no se quebrara el verosímil creado cinematográficamente, como algo observacional, documental, yo debía quedarme en el exterior, debía permanecer en el exterior. Lo cual, de paso, ayudaba al trabajo de los actores, que si bien son extraordinarios, no son profesionales, y por tanto el hecho de no invadir su espacio facilitaba la vivencia de la situación, ¿no? Analizando luego ese resultado en el montaje, en la moviola, me interesé mucho pues, por la sintaxis visual del reflejo, que es un motivo que es cierto que he trabajado, sobre todo en la ciudad de Silvia. Y lo que más me gustaba, era la noción que daba del espacio. Se habrán fijado ustedes que es una película esencialmente compuesta en primeros planos de rostros, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho controlar todo lo que aparece en los encuadres de mis películas. Sin embargo, en este caso era muy difícil ejercer un control, puesto que no tenía ni iluminadores, ni dirección de arte, ni derecho para mover las cosas en los espacios, en los cafés, etcétera, donde hemos rodado. Por tanto, ¿qué es lo que podía controlar? Pues poco menos que la superficie del rostro de mis actores, ¿no?
Y entonces a ellos me ceñí. Pero esos reflejos, que a veces son simplemente unas manchas desenfocadas de color, evocan una idea del espacio, una idea del espacio que casi nunca se muestra, pero que queda imaginada en la mente del espectador, imagina arquitecturas, urbanismos, el movimiento de la ciudad, los árboles, los cielos, a través de ese mínimo juego con los reflejos. Y esa es una idea de economía que me gusta mucho, es de cómo intentar convocar el máximo a partir del mínimo, cómo crear un imaginario, ¿no? Imaginar la imagen, valga la redundancia, es una frase que me gusta. Que además se parece mucho, me parece, a lo que sucede cuando leemos. Cuando leemos una novela, somos grandes visualizadores, estamos imaginando los rostros de los personajes, los espacios, las localizaciones. Y es una de las preocupaciones que tengo como cineasta, es decir, cuando estamos dando demasiado, cuando estamos dando demasiado poco, ¿no? ¿Cómo crear una imagen que sea capaz de hacer copartícipe al espectador? El espectador lo hace además eso de una manera inconsciente, proyecta su ciudad a partir de un mínimo de indicios, ¿no? Que al mismo tiempo está deslocalizada, porque podría ser Barcelona o cualquier otro lugar, ¿no? Pero lo consigues bien con ese reflejo. Pues abrimos el turno, si les parece, de palabras. ¿Hay alguien por ahí? Sí, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por estar aquí, por esta oportunidad de acercarnos a una nueva obra suya. Siempre tendremos en nuestra memoria el poeta constructor marroquí y la pareja de Ocupa en construcción. Entonces, esta es una nueva oportunidad de acercarnos a sus películas. Me parece, mi pregunta va más encaminada a la preocupación de la realización. O sea, aquí será un poco pedirle que destripe un poco, porque se habla de que no hay guión, de que esto ha sido improvisado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se han hecho estos diálogos entre Manuela y Carolina? ¿Cómo se han hecho estos diálogos entre Mireia y el novio en la cama? O entre el profesor. ¿Cuánto tiempo le costó a usted filmar esto? ¿Cuánto tiempo estuvo editando? Porque uno dice, bueno, toda la improvisación tiene un margen, pero la creatividad también, como se produce, su cine es difícil entonces de hacer, ¿no? Mira, esta película nunca la hubiera hecho si no fuera porque ellos me daban todo eso. Es decir, iba a decir que el mérito principal hubiera sido de casting, es decir, de gente que tiene esa capacidad de hablar y de dialogar, pero ni siquiera ese es mérito mío, porque fui más bien convocado yo por ellos que ir yo tras ellos. Es decir, creo que era el profesor quien tenía un gran deseo en primera instancia de hacer cine, de hacer esa película, ¿no? Mireia ha comentado antes que la ficción empezaba cuando se salía de la clase, ¿no? Y esa es una apreciación muy interesante de ella. Sin embargo, yo creo que empieza antes, porque ese profesor jamás hubiera planteado una idea tan osada como una Academia de las Musas si no fuera para provocarme a mí como cineasta, ¿no? Es decir, que a diferencia pues de lo que podía ser en construcción, que donde se trataba de capturar una realidad, aquí el cine lo que hace es reproducir una nueva realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía esa comunidad literaria en torno a ese profesor? Pues una gran capacidad con la palabra, con el habla, formas de hablar muy bellas, además, a veces muy arcaicas, muy difíciles. Es decir, siempre recuerdo el diálogo del profesor con Mireia entre las calaveras en Nápoles. El profesor le dice una frase increíble, le dice, yo sabeba que el tuo desiderio me apartaneva. Es decir, yo sabía que tu deseo me pertenecía. Es una frase imposible de escribir.
ningún guionista va a escribir esta frase y se la va a dar a un actor porque el actor no sabrá decirla. Es imposible, siempre digo que es una letra propia o de los trovadores o de algún bolero desaforado, ¿no? En cambio, pues ahí tenía una persona que es capaz de soltar con absoluta naturalidad frases de esta naturaleza, ¿no? Y eso pues es muy, muy excitante para un cineasta. Un juego con la palabra en un momento donde la palabra además está tan devaluada, no solo en el cine, también en el cine, por supuesto. Era también una asignatura pendiente que me apetecía mucho, un trabajo de personajes a partir del juego con el diálogo. Entonces uno va investigando y va viendo que la capacidad de dialogar entre ellos es muy buena, que crean situaciones muy poderosas. Yo empecé filmando sin tener verdaderamente una idea ni siquiera de hacer una película. Cuando fui invitado a experimentar cinematográficamente en ese aula, yo pensé que podía ser interesante como experiencia, estrictamente. Y luego pensé que podía salir quizá algún corto. Luego pensé también en alguna posible videoinstalación. Pensé en varias cosas. Y cuando me dijeron que lo de la Academia de las Musas, a mí me pareció una tontería. Es imposible hacer una película sobre esa base, nadie se lo va a creer. Sin embargo, en la medida en que las mujeres mantenían diálogos apasionantes sobre los celos que puede generar un soneto, sobre todas esas situaciones tan llenas de vida, pues pensé, pero claro que sí, la Academia de las Musas, claro que creo en ella, porque son ellas hablando de estas cosas, ¿no? Son ellas hablando del amor y del deseo y de la palabra. La Academia de las Musas está ahí, ¿cómo no me lo voy a creer? Son ellas hablando en estos diálogos. Entonces, esa mutación de una idea que como punto de partida me parece absurda, pero que da lugar a una serie de situaciones extraordinariamente ricas y complejas, me estimuló muchísimo, ¿no? Esa mutación. Entonces, o sea, no es que no haya guión, claro que hay guión, pero el guión no está escrito de antemano, sino que es una guionización permanente. Se va rodando y después de cada día de filmación uno imagina cómo se podría desarrollar y enriquecer ese motivo capturado, ¿no? Entonces yo instigaba situaciones, proponía puntos de partida, creaba situaciones, pero lo más bonito es que ellos tenían la capacidad verdaderamente de apropiarse de la situación, de hacerla suya y de llevarla mucho más lejos de lo que yo habría podido calcular, ¿no? Es decir, de ir descubriendo mi propia película en cada momento. Entonces mi trabajo era ser un instigador, creo, ¿no? De situaciones. Pues a veces daba alguna sugerencia, corregía, pero si podía no intervenir, no intervenía, ¿no? A veces se me ocurre la broma como un psicoanalista lacaniano, que interviene lo mínimo. Es decir, que si van bien las cosas, pues creía que ahí la virtud era en ser un cineasta poco intervencionista. Beneficiarme de lo que me iban dando, canalizar a veces, corregir algo, si no vamos bien por aquí, pero no sé cómo lo has vivido tú, Mireia. No, lo ha explicado muy bien, ¿no? Es muy roseliniano en eso, ¿no? Él no intervenía casi nada, daba unas directrices que igual nos hubiera gustado que fueran más extensas porque no te decía casi nada. Y la naturalidad también, bueno, nace de que nosotros nos conocíamos y a medida que evolucionaba la película, pues nos conocíamos más, entonces no era tan complicado, ¿no? Sí que es verdad que a veces si la conversación tomaba un rumbo que no le interesaba tanto, decía, no, por favor, vamos a volver al punto anterior, pero te olvidabas de que estaba, porque precisamente, bueno, es lo que habéis comentado de los, de los vidrios y tal, ¿no? Pues se ponía detrás, se ponía fuera de la cafetería o se ponía detrás de la ventana.
Cuando más cerca lo tuve fue en la escena con Juan, me parece que ahí estaba más cerca porque la habitación era más pequeña, pero era mi propia habitación, era la habitación donde yo dormía, o sea que era muy fácil para mí en realidad, ¿no? Se buscaron también esas comodidades, ¿no? Por eso todo era tan natural. Aparte que él dirige muy bien, es muy tranquilo, tiene mucha paciencia y entonces fluía todo muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Y tiempo? Que para retomar la pregunta... Que... ¿2 años muy poco, y medio. Muy poco. Ah, muy poco. Es decir, para esas filmaciones de esos diálogos no se trata de hacer muchas repeticiones ni de pedir que repitan una frase. Eso es porque la repetición de una frase es muy difícil pedirla a actores que no tienen claro la disciplina del profesional. Reproducir una emoción ya dada es muy difícil. Con ello se trata sobre todo de crear un trozo de vida a partir de hipótesis ficticias, pero de que los sentimientos sean verdaderos, ¿no? Entonces, a veces digo que frente a la idea tradicional de puesta en escena, yo practico algo que podríamos llamar puesta en situación, a veces, ¿no? Pero no eran jornadas de rodaje largas, ni nada de eso. Es decir, que se capturaba enseguida y se rodaba muy poco. Es decir, que no es el caso de una película así que se acumulen 200 horas de material para hacer luego una selección de hora y media, sino que normalmente la primera toma era la buena, ¿no? Bueno, porque buscabas también la primera emoción, ¿no? La espontaneidad. Claro, evitar las repeticiones, claro, ¿no? La vivencia en directo de algo, instigar la situación y esa primera captura normalmente era la buena, ¿no? ¿Más preguntas? Jorge. Sí, hola. A mí me interesa mucho, como sabes, la representación de la ciudad o la representación de la arquitectura. Ya has explicado los reflejos, que es fundamental, claro. Pero hay tres planos fijos de situación de Barcelona, dos de la universidad y otro del edificio, un edificio institucional con unas banderas a media asta al lado de del café. ¿Qué un edificio institucional con unas banderas a media asta que está al lado del café donde se reúnen. Sin embargo, en la parte italiana, digamos, muestras Nápoles desde lo alto, que se ve todo el skyline de la ciudad, y en planos generales también todos aquellos planos rossellinianos de Viaggio in Italia, ¿no? Creo que son los mismos sitios donde rodó Rossellini, o si no, tiene mucha similitud. Me gustaría, la pregunta es, esa diferencia de mostrar las dos ciudades o los dos espacios, ¿no? Bueno, te aseguro que hay, no todo obedece a un control mío, es decir, que es realmente una película hecha sin nada, sin nada. Digo esto porque el hotel, que verdaderamente es una caja de cristal sobre Nápoles, pues es la habitación que nos dieron cuando fuimos a dar una conferencia. Es decir, ni siquiera en los viajes a Italia nos los pagamos nosotros mismos. Aprovechábamos un poco invitaciones que nos tendían y fue la habitación que nos fue concedida, ¿no? Entonces era una imagen también muy sintética, de casi no hacía falta decir dónde estaban. Estaba en el plano y la ciudad está ahí detrás, pero no requiere planos para explicar Nápoles, sino que es una consecuencia que vemos detrás de ellos, ¿no? Sería el inverso del reflejo. Ahí ya me pareció que tenía... Estaba autorizado para entrar en la habitación de hotel porque ya la evolución de la película permitía situarse en un interior, ¿no? Además, estábamos en una planta elevadísima y no estaba dispuesto a correr el riesgo de rodar desde el exterior, ¿no? El paralelo con Rossellini es sorprendente, verdaderamente. No me creerás, Jorge, pero yo no tenía conciencia de estar reproduciendo todo el itinerario de Viaggio in Italia de Rossellini, ¿no? Quizá el profesor sí, que es muy cinéfilo también. Es decir,
a mí me gusta muchísimo Rossellini, pero yo estaba preocupado por mis personajes y la evolución de mis personajes, no por hacer ningún guiño cinéfilo de eso, ¿no? En cambio, sí te diré que mi proceder más... si es roseliniano de una manera pues más de principio moral, digamos. Por ejemplo, cuando filmaba a los pastores en Cerdeña, tenía mucho el imaginario de Rossellini. Pensaba, por ejemplo, en Stromboli, que es una película donde Rossellini filma a los pescadores de la isla de Stromboli, filma escenas prácticamente documentales, como la pesca del atún, ¿no? Y ese material casi etnográfico, documental, es apropiado por la ficción porque es mirado por Ingrid Bergman, ¿no? Que Ingrid Bergman pues, es la presencia de la ficción y de la estilización por excelencia. Y a mí me parecía que iba a funcionar un poco así, es decir, los pastores que estarían del lado, digamos, más documental, casi etnográfico, van a ser apropiados por la ficción en la medida en que los personajes de ficción lo miran y se apropian de ese material documental, ¿no? Es decir, que es curioso porque es un principio muy roselliniano de tener confianza en la realidad, en lo accidental, en la espontaneidad, pero luego en lo que parece más evidente, que es ese recorrido por Nápoles, pues yo no tenía la conciencia de estar reproduciéndolo así de fielmente, de verdad. Hay un plano precioso de lo que estabas contando de la musa buena en medio de los pastores, que en este caso quizás no los mira, también los mira, pero también los graba, ¿no? Está con la bien. Con el sonido, ¿no? Es muy bonito ese plano, maravilloso. ¿Más preguntas? Josep. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo en la película, en fin, hay muchas cosas que realmente que me han sacudido y que me han hecho pensar. Y yo me imagino que tú en un momento en la sala de montaje, cuando revisabas los materiales, evidentemente ahí construías tu propio poema, ¿no? Y entonces veo que en esa relación que hay entre el poeta y la musa, también te veo a ti respecto a las mujeres que salen en la película, es decir, cómo ellas al final establecen ese poderío, ¿no? Y de alguna forma es como una respuesta a tu anterior película, en la ciudad de Silvio, ¿no? Donde tú eres el poeta que busca a la mujer a tu alrededor y de alguna forma aquí tú te has dejado seducir por lo que había allí, ¿no? Entonces, allí un poco eras el que dirigía un poco de alguna forma, o buscabas o encontrabas, ¿no? Buscabas y aquí te has dejado seducir, te has dejado encontrar, ¿no? Y cómo de alguna forma, aunque tú digas ahora aquí que no pensabas demasiado en esos referentes, o sí pensabas, ¿no? Pues está claro, como cineasta, de alguna forma siempre uno reflexiona con el cine anterior, ¿no? Y de alguna forma, pues estás haciendo una película y al mismo tiempo pues, están viendo cosas. Es decir, yo de alguna forma, la estructura de la película la he visto al principio como muy romeriana en el conflicto moral y evidentemente te vas a Italia y ahí está Rossellini. Y no solamente Rossellini... en la ciudad, claro, desde el momento en que hay alguien que visita unas tumbas o unas tal, en Italia, está claro que uno piensa en Tequerre siempre, ¿no? Pero en el momento que van a visitar el Averno, de repente hay un momento con aquella fulguración y tal, y veo efectivamente Stromboli, la subida, ¿no? Es un momento, incluso veo, yo creo que ahí hay un guiño a Kubrick en Lolita, o sea, hay un plano claro, ¿no? Y bueno, y lo de los reflejos, bueno, es para no seguir, pero hay evidente, ahí hay toda una... todas las cuestiones, ese momento en que hay un momento en que, claro, están hablando de lo real y de los sentimientos que suscitan lo real y llega un momento en que hay una escena dentro del coche, bueno, filmada desde fuera, en lo cual las imágenes de ella es que se convierten realmente en ese ideal, se convierten en hay una cuestión entre lo que es la cuestión estética de la película, que también en ellos están hablando continuamente de eso, ¿no? De las rimas, de la estructura de la propia, o el verso libre. Y ahí me parece que ese diálogo está también en la película, ¿no? Pues muchas gracias por todas estas observaciones. No, yo sí que pienso mucho haciendo la película. Quiero decirte que no es verdad que las películas se hagan solas, ¿no?
pero no estoy pensando que sea una respuesta a mi película anterior y tal, que eso me lo han señalado otras personas también. Es decir, quizá ahí a veces la crítica tiene esa función de situarte un poco en un mapa donde estás, ¿no? Y es verdad que de una manera inconsciente, incluso alguien me lo señaló, que con cada película nueva intento destruir la anterior. Y, pues en La ciudad de Silvia, una película sin diálogos, donde había un personaje que era un soñador y las presencias femeninas eran ensoñaciones, no personajes. En fin, no había ningún personaje, tampoco la persona que miraba era un personaje, no tenía ni siquiera nombre, pero era un trabajo más sobre la percepción y la ensoñación, ¿no? Y aquí, en cambio, pues sí es una película muy de personajes en carne y hueso, es decir, no creo que haya ninguna musa en la película, en realidad pues son mujeres muy, muy, muy terrenales, ¿no? ¿Me he dejado seducir? Sí, absolutamente. Si no me hubieran seducido, no hubiera hecho la película, ¿no? Y lo del guiño, de verdad que no hay un guiño. Lo que sí, sin duda, es que uno está hecho de lo que está hecho. Y esto, mi imaginario está formado pues, por lecturas, por cuadros, y sin duda, sobre todo por el cine, que es lo que ha vertebrado mi educación, ¿no? No solo como cineasta, también probablemente como ciudadano. Y los cineastas que ha señalado pues Rossellini y Romer son muy importantes para mí, ¿no? Romer era un estímulo permanente, ¿no? Y es un cineasta que me falta muchísimo ahora. Me había acostumbrado tanto a que cada año hubiese una nueva película de Romer que me ha dejado un vacío insobornable, ¿no? Por ejemplo, en Romer hay una idea muy bonita. Romer se producía también sus propias películas y era verdaderamente de una economía franciscana, pero franciscana. Y en el mismo momento en que empieza a activar el proceso creativo, está pensando también, ¿y dónde nos albergaremos con los actores? ¿Dónde va a vivir el equipo? ¿Dónde los alojamos? ¿En esta localización o lo cambio allá? Es decir, el proceso de producción y el proceso creativo en general no se pueden separar, es el mismo. Para mí eso es una idea muy importante, yo lo vivo así. Es decir, si a mí viene una idea muy costosa que no puedo realizar, me la quito de la cabeza. Si antes en el cine clásico realización y producción eran dos compartimentos estancos, para mí ahora es todo uno. Es todo uno. Incluso hay una ética de la producción para mí también. En ese sentido tendría que ver con la arquitectura. Un arquitecto no sueña una arquitectura como lo haría un escultor, sino que le dan un encargo, unos presupuestos, unos materiales, un lugar, y en base a todo esto pues encuentra una solución, ¿no? Yo me siento muy en esa tesitura, ¿no? Y probablemente el que más me ha estimulado a pensar así, el proceso de producción y financiación de la mano del proceso creativo, es Eric Romer. Perdón si deviene demasiado cinéfilo. No, no tengo la culpa, es el espectador. Sí, sí, sí. Demasiado cinéfilo en la sala. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Fíjense, no sé si se ha citado algo de un diálogo en Reflejo, en el coche, no sé si es el diálogo con Mireia. Con Mireia hay un diálogo muy bonito donde Mireia le está contando al profesor pues un desengaño amoroso con este chico con el que mantiene la relación en internet y ella llora. Y en esa escena viene una gran nube blanca que hace que se difumine por completo el rostro de Mireia, ¿no? Bueno, eso es un error de mi cámara, de mis limitaciones como director de fotografía, es una torpeza. Mi cámara tan sencillita no sabía leer la luz que venía con esa nube. Pero dejé ese error porque me pareció muy poético, ya que en ese momento Mireia está diciendo
que ella no necesitaba un cuerpo, que con las palabras le bastaba, que las palabras eran, tenían el valor de una caricia, etc. Y en el momento en que está diciendo eso, está perdiendo la corporeidad por la luz, ¿no? Es decir, que muchas veces también el azar para mí son errores técnicos, que digo, bueno, ¿y qué pasa si dejo esta torpeza de pronto? ¿Qué poética puede añadir, no? Hay otra torpeza también, ustedes la habrán visto, es cuando la madre está contando a la niña el mito de Apolo y Dafne. Y entonces mi cámara, no sé por qué razón, se va y corre por el bosque. Pero en el momento en que hace ese barrido brutal por el bosque accidental, ella está contando la persecución por el bosque de Apolo tras Dafne, ¿no? Y entonces me gustó, ¿no? Porque en otros momentos, en esta película no he querido repetir tomas. Ustedes habrán visto también que hay momentos en que la pantalla queda negra. Esos momentos en que la pantalla queda negra son así porque la imagen no está bien. Y entonces, normalmente en las películas, cuando la imagen no está bien, lo que hacen es buscar un inserto. Un inserto normalmente es una imagen no deseada, no querida, pues es a lo mejor un plano de las manos del personaje o de alguien que escucha. Es una imagen hecha para disimular. Es una idea que a mí me horroriza y me indigna y digo, no hay nada que disimular. Si no tengo la imagen correcta, la imagen se queda en negro. Una de las ideas que más me provoca del cine en general y del cine español en particular es la idea de nuevo rico. La idea de que quienes en una industria tan frágil, castigado por además por la crisis que tenemos y tal, intentan hacer cine como si tuviéramos una industria extraordinaria, como si tuviéramos unos medios de los que carecemos, ¿no? A mí eso me parece feo y me parece innoble. Yo no quiero disimular nada. La película está hecha en una fragilidad extraordinaria, con herramientas que tengo yo en mi casa. Es una película que es hija de la crisis también. Y no quiero hacer parecer que la película está hecha de otra manera. Es así. Y me parece que es bello mostrar las cosas como son. Volviendo de nuevo a la arquitectura, yo siempre convoco una frase de Adolf Loos que es un principio moral para mí. Él decía, qué bello es el bronce cuando no quiere imitar al oro. ¿Ven ustedes? Es decir, que no hay materiales nobles y materiales innobles. Habría usos nobles y usos innobles, ¿no? Querer parecer algo que no se es, creo, una de las cosas más feas que puede hacer el cine, ¿no? Sí, además hay como una rendición de cierto cine de autor a digamos, al acercamiento a la publicidad, ¿no? Hay imágenes muy relamidas. Hay una falsa idea del cine, que el cine bueno sería ese cuyas imágenes se parecen a las imágenes de la publicidad, efectivamente, ¿no? Tenemos un par de preguntas todavía, si quieren, se animan. No. Alejandra, aquí hay una. Hola. Sí, yo quería hacer una pregunta acerca... Bueno, es difícil pensar en el cine de José Luis Guerín sin pensar en que está constantemente hablando del cine, ¿no? En sus películas habla de cine. Y me pregunto si en esta película hay una referencia en cuanto al cine a través de la poesía, ¿no? Porque habla mucho de la forma, de la musicalidad, del italiano, ¿no? También. Entonces, hay una referencia en ese sentido. Hablar de tu forma de concebir el cine a través de la poesía. Pues está bien visto, sí. Podríamos decir que un profesor, aunque moralmente no me represente el personaje del profesor, pero tiene algo próximo al cineasta, en la medida en que es una especie de demiurgo
que tiene su puesta en escena, que es el aula, ahí desarrolla su puesta en escena, genera sus historias, ¿no? Y es un demiurgo que provoca cosas alrededor suyo, ¿no? Sobre todo va a generar cosas él, es decir, él como personaje creo que es muy dudoso, pero que tiene la gran virtud de generar situaciones en personajes que sí tienen un desarrollo, como Mireia, Rosa, Emanuela, etc., ¿no? Es una película sobre todo de mujeres. Ustedes habrán visto en el aula hay muchachos que piden la palabra, alzan el brazo, y yo como cineasta no la doy, porque los personajes que van a crecer son mujeres y es importante que haya esa confrontación entre el profesor y las mujeres. Entonces hay algo que se podría transferir en el profesor, probablemente como algo de alter ego de un cineasta que hace su película, ¿no? Y efectivamente, pues el problema de la creación se parece mucho. Es decir, que en la medida en que el cine es la disciplina que vertebra mi vida, cuando yo veo cuadros, leo libros, leo poesía, incluso contemplo una obra de arquitectura, lo pongo en relación con mi disciplina, con el cine, ¿no? El cine para mí es la manera de interpretar el mundo. Entonces es verdad que me proyecto en los creadores. Sí, es fácil verse en ellos, ¿no? La propia imagen de los reflejos que me persigue siempre, pues es algo que tiene mucho que ver con el cine para mí. Es decir, los reflejos son finalmente imágenes espectrales, como el propio cine. Son imágenes que están ahí y al mismo tiempo no están ahí, como las imágenes de cine, ¿no? No sé qué piensa usted, Mireia. Estoy de acuerdo con usted. Es una actriz extraordinaria, ¿no les parece? Mireia sale muy bien parada, pero ¿el profesor sigue siendo tu amigo después de esta película? Es una duda que tengo yo. Él está indignado de que no esté aquí, él llevando el debate, ¿no? Porque hay una rivalidad ahí con la autoría de la película. O sea, es la película... Se ha gestado en complicidad muy, muy íntima con todos. Muy bien. Pues muy valiente, porque él sale un poco mal parado, ¿no? En cierto momento. Es decir, bueno, la depende de los espectadores. Hay gente a la que lo ha defendido y a la que le gusta. Sí, bueno, su discurso es interesante, ¿verdad? Seguramente es el personaje más patético a lo largo de la película. Pero para mí es muy importante, siempre lo digo, no condenar explícitamente a los personajes. A mí me fastidia mucho, por lo menos en el cine contemporáneo, en el cine clásico es distinto, el cine maniqueo que hace el juicio de valor de los personajes, ¿no? Que no deja el espacio para el espectador. Yo creo que eso es televisión. Si no respetas un cierto espacio para el espectador, para que juzgue por sí mismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el profesor puede tener un lado muy seductor, muy de implicación con su materia, con la poesía, un deseo de hacer vivencial la poesía, de sacarla del aula y de hacer algo más con ella, más allá del aula. Y puede advertirse también pues como un manipulador sin sentimientos más que metodológicamente. En algunos debates pues ha sido muy bonito, yo casi he permanecido en silencio y el público discutía, ¿no? Y lo defendía o lo condenaba según los criterios. Es decir, que mi trabajo no quiere decir que yo no tome partido por las cosas, lo tomo. Pero es sobre todo en la manera de problematizar las escenas, de organizar las escenas para generar un juicio en el espectador, ¿no? De todos modos, ¿se puede decir una cosa?
Sí, cómo no. Al final fracasan todos. Salen todos muy mal parados. Que este es el gran salto evolutivo del cine de Guerin para mí, ¿no? Que todos tienen como una dosis de realidad que se les indigesta al final, ¿no? Que no, nadie consigue sus objetivos. O sea, con independencia de que el profesor sea más patético o menos, acabamos todos igual de mal. Y eso a mí me parece muy interesante, porque él nos enseñaba trocitos, la película así entera, yo no la vi hasta que no la vi en Locarno. El montaje final yo no lo vi y me impresionó bastante, porque no... En el montaje provisional aquel que me enseñaste, pues no había hecho esa reflexión. Me parece como un gran logro de la película, ¿no? Y algo muy distinto a lo que había hecho él hasta ese momento. A mí, es mi apreciación personal, ¿eh? No sé si gente que conozca más, que haya estudiado más en profundidad su obra, como esta chica. Pero, no sé, me parece que sí, que es como... un contraplano de cosas que había hecho él antes, ¿no? Y esa dureza con la que él nos trata a todos al final me gusta mucho porque es bastante realista. Una pero bueno, dureza bresoniana es la... casi, ¿no? Pues sí, probablemente, ¿no? ¿O no? No, porque... Es una pregunta demasiado compleja, lo siento, Bresson... Gustavo. Bresson, que es un cineasta que quiero mucho, pero... cuando filma personas, filma más ideas que personas. Aquí son muy personajes... muy carnales y muy terrenales. Sí. Hay un único personaje que no aparece condenado en la película. Carolina, ¿no? Probablemente. No, ¿no? ¿Quién? No, porque Carolina tiene una idea naif de la naturaleza. Bueno, sí, es verdad. No, el pastor. Ah. El pastor Sardo es el único poeta que hay en la película de verdad. Además, su presencia es el pastor, cuestiona todo lo demás. Sí. Y es a partir de su aparición que el profesor empieza a descender, digamos, a cuestionarse. Estamos entrando demasiado en cosas de bueno, el pastor es íntimas como, de la película. Como el poeta puro, ¿no? El poeta puro, el claro, que escribió el soneto a su padre. Ese es el único poeta extraordinario. De verdad que hay en la película. Muy bien, pues yo creo que vamos a cerrar aquí. Agradecerles de nuevo a los dos. Gracias, José Luis. Gracias, Mireia. Gracias. Gracias también al público por haber estado aquí. Gracias a la Fundación por darnos la oportunidad de vivir estos ratos de cinefilia y de placer. Pues muchas gracias.